night, yeah. Make all the demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah. I think that we've all had enough. What keeps you up at night, yeah? Make all the demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah. I think that we've all had enough. What keeps you up at night, yeah? Make all the demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah. Every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby I have a taste. All the highs and the lows, no you'll never be the same. I don't really wanna hurt you, but I can't control the pain. If you're sticking by my side, maybe we could be okay. Okay, okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. I really hope that you will choose to stay through all the pain. I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. Buenas tardes, señor. ¿Qué tal? ¿Cómo está usted, señorito? A ver, déjame ver si se escucha. Se escucha. Perfecto. Quería saber si se escuchaba o no se escuchaba. Ahí estamos. Vale. ¿Qué tal? ¿Cómo está, Skyman? ¿Cómo va? Más dinerito. Yo le tengo que dar a eso, che. Le tengo que dar. Voy a probarlo. Voy a probarlo. Voy a probarlo. Voy a probarlo.
Voy a probarlo. Ahora mismo lo voy a probar. Ahora mismo. Voy a cambiar la etiqueta y voy a probar esto. Porque siempre lo vengo postergando, postergando, postergando y al final nunca lo pruebo. Ya está, decidido. Decidido. No le voy a dar más vuelta. ¿Para qué le vamos a dar tanta vuelta, no? Vamos a probarlo. A ver, vamos a poner esto acá. Voy a cambiar el título. Hala, venga. Así. Primer contacto. Bueno, en realidad estoy mintiendo. No es el primer contacto, pero bueno, no pasa. No pasa nada. Ahí está. Actualizando. La pena es que se me actualiza hace poco. Si no, no. Ah. Vale, vale. Bueno, pero espera que lo voy a probar y lo vemos. Vale. Esto creo que yo lo tenía acá. Uy, ¿qué hice? Madrecita. Esto. Espera que me acomodo esto. Creo que lo tenía yo. Vamos a ver. Estoy buscándolo, ¿eh? Hostia, tenemos que dar la factorio, también. Ahora lo acabo de ver, tengo que dar la factorio, sí, sí, a ver, lo tengo en la biblioteca. En la biblioteca de Steam. Y lo acabo de instalar. No sé si hay que activarlo ahora cuando entre en el juego. No sé si eso es lo que vos te referís. Listo. Voy para allá. Vamos a ejecutar esto a ver qué anda. Vale, listo, ya estoy en la pantalla principal. Ahora vamos a ver si esto captura o no captura. Bien, captura. ¿Esto es la pantalla principal? Vale, perfecto, sí, entra. Así me ayudas mejor. ¿Qué tal, señor? ¿Cómo está usted? No te escucho, ¿eh? Hola, Xavi. Buenas. ¿Qué te comparto? ¿Aplicación o pantalla? ¿Querés mouse o querés sonido? Vale, sonido. Listo, ya estamos. Vale. ¿Dónde estoy es la pantalla principal? Tengo que más velocidad ha conseguido, más kilometraje. Uh-huh. Y, vamos, eso... Yo no le hago caso a esa pantalla.
Eso es para los que les gustan ahí hacer el loco y saltar bien. Miles de metros. Vale. A ver, esto obviamente que es mi personaje, aparentemente tengo esto. Sí. Que ya jugué una vez, creo que me lo toma en cuenta, ¿no? Te lo toma de la demo. De la demo, vale. Me tiene saliendo por el directo, ¿no? Sí, ya está saliendo. Hola, Gil. Vale. Vale, entonces esto no lo toco. Vale. Cero monedas. Claro, puedes ponerlo en español si quieres. Ah, eso vamos. Vamos a eso porque si no... Lo estoy traduciendo yo, o sea que... así, ¿no? Sí. Metros, millas, vale, encendido, apagado. Encendido, apagado, ignorar la invitación de la fiesta. A la fiesta. A la fiesta. Claro, es la party, pero vamos, en español de la fiesta. Vale, entonces tiro para atrás. Sonido. ¿Cómo lo tengo yo esto? Sonido. Música. Creo que te coge también la configuración de la demo. Sí. Lo voy a bajar porque por las dudas. La música. Sí, no puedes quitarla porque al final se hace un poco repetitiva. Tiene radios como el Eurotrack, que son las mismas, la verdad, pero vale. La que tiene el juego propio es un poco repetitiva al final. Vale, y controles. Sí, vale. WSD, que son las que te gustan a ti. Para conducir me gusta subir y abajo. Eso me gusta. Las flechas, ¿no? Los... Sí, los direccionales. Va. Vale, bueno, está bien esto porque vale, va bien. Vale, perfecto. Vale, ok. Esto sí, está para ambas cosas. Vale, ¿qué significa esto? 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1. Vale, el primero después del dinero es el nivel de conducción. Que ajá. Eso simplemente con conducir te va subiendo con el tiempo. Ajá. El siguiente, nivel de taxi, haciendo trabajos de taxi. Ajá. Nivel de autobusero, con autobús. Bien. Nivel de carga, con camiones de carga. Ajá. Nivel de carreras, que es dando vueltas en los circuitos que hay. Ajá. El siguiente es de grúa o rescate. Ajá. Que se hace rescatando vehículos con las grúas y nivel de policía, que es vale. Haciendo patrullas. Vale. Y deteniendo a... Tengo que bajar un poquito acá, que este camión me estaba taladrando el oído. Sí. Vale. Listo. Vale, entonces, ¿esto tiene modo libre, modo misión, modo... ¿Puedo hacer modo libre como que lo que me dé la gana? Es completamente sandbox. Tú te pones tu meta, tú lo haces como quieres. Ah, vale. En el orden que quieres. Lo único que tienes son las misiones primeras del tutorial, que es nada, es coge un pasajero, llévalo aquí, coge la carga, atala. Es muy sencillo. Bien. Y además ganas dinero. Perfecto. Y vale, ok. ¿Apareces con algo, con algún coche, a pie, sin nada, con dinero, sin dinero? Sí, apareces sin dinero. En la ciudad inicial, que es esta, pero que ha cambiado mucho, esto lo tiene que cambiar, y ajá. Con un coche. Y con un coche. Que el coche es mío, completamente mío. Sí, con ese vale. Pues puedes hacer lo que quieras. Vale, entonces le doy acá a conducción. Sí, que eso lo tendría que cambiar por conducir. Vale. Pero nunca lo... Vale. Solo hay una isla. Solo cada 30 minutos hay ciclo de noche. Sí. Lo de público, bájalo a privado. Bien. Apagado. Porque si no se te pueden unir a tu partida a un máximo de 5 personas si estuviese en público. Vale. Y eso es para el multijugador. Aparecerías con ese nombre en la lista de servidores. Vale. Iniciar, ¿no? O de partidas. Sí, eso es. Vale, vamos a probar esto. Vamos a ver. De cuando lo viste se ha mejorado mucho. Vale, upa, estoy aquí. Puedes encender los faros con 4. Sí, tienes el 4 que es para las luces, el 3 para las luces de emergencia. Ajá. Luego el 1 y el 2 para los intermitentes, izquierda y derecha.
Y bueno, lo tienes ahí a la derecha encima del velocímetro y el cuenta revoluciones. Vale. Los accesos directos. Vale. Ese que pone 50.000 vale 50.000. Sí, lo puedes comprar por 50.000 moneditas. Vale. Ahora, con mi coche, ¿qué es lo que puedo hacer? Bueno, ahora mismo con este coche poco, solo podrías coger autoestopistas y ganar nivel de conducción. Vale, ¿y para hacer trabajos? Tendrías que irte a una empresa donde haya un vehículo aparcado y dependiendo del nivel que tengas, puedes coger uno u otro y empezar a hacer trabajos. Bien, por ejemplo, las empresas son esos cubos, ¿no? Amarillos que veo enfrente. Sí. Eso es el punto de carga y descarga. Y luego tienes ahí dos furgonetas. O sea, si quieres, déjate el coche este y cógete la una de las dos furgonetas que hay ahí, la que te deje por nivel. Ajá. Vale, lo puedo poner acá. Sí, y aquí estos son los aparcamientos. Aquí puedes llamar a coches. Por ejemplo, si tú estás en la otra punta de la isla y quieres un coche en concreto, te vienes aquí y lo haces aparecer. Vale. Para ir rápido. ¿Cómo apago el motor? Yo lo tengo en la E. Que no sé si por defecto. Perfecto. Sí. Listo. ¿Cómo me bajo? Con la X. No, con la Z, perdón. Vale. Ok. Vale. Y para entrar sería con la X. Vale. Y para las acciones también es con la X. Vale. Entonces, esto es una empresa, ¿verdad? Sí. Ahí Bien. Te van a dar pedidos que tú los coges y los llevas a otro punto. Bien. Puedes coger varios a diferentes puntos. Ajá. Vale. ¿Y dónde tengo que ir? ¿Aquí? Sí, pero primero coge una furgoneta y sitúate encima del punto de reparto. O la X. ¿Ves? Este, por ejemplo, necesita nivel 2. Y esa creo que va a ser nivel un poco más alto. 5. Entonces no vale, puedo pues, aquí. Ya, ve, cógete tu coche. Ahí hay otra. ¿Puedo ir andando? Está cerquita. Sí, esa es la de repartir hamburguesas con moto. Ah, bueno, esa sí seguro que la puedo hacer. Sí, yo creo que la moto la podrás coger. Es que no recuerdo qué nivel tiene. Pues ahí tienes tu motito. Puedes abrir las puertas y meterte dentro para coger. Porque va, estas son con tiempo, estas misiones. Ah, estas son con tiempo. Claro, esta y la de los peces vivos es con tiempo. El resto puedes tardar todo lo que quieras. Ah, bueno, entonces tengo que agarrar el pedido adentro, ¿no? Sí, abre las puertas. Con la X. Dile usar. Y ahora la otra. Y mete la moto, montate en la moto y mete la moto. Ah, la miércoles. Es que es más cómodo. Ya hago hasta con coche. Meterme ahí. Conducir. Ahí. No, estás puesto detrás. Ah, perdón. Con la X, ahí. Uy, tengo un problema. Puedes darle a la C y alejas la cámara un poco más. Ahora, ponte así, marcha atrás. Y ahí tienes el cuadradito. Marcha atrás, ojo, marcha atrás con la moto. Vale, me pongo en el cuadradito. No, pero con la moto. Ah, porque con la moto. Claro, lo puedes coger a la mano, la moto, y así ya se te mete en la moto y puedes salir rápido, porque tienes poco menos de 2 minutos. Ahí. Ahora dices a la X. A la X. Y ahí tienes las. Lo que puedes llevar. Ah, si le das a la. Apago, se te ordenan de mayor a menor. O de menor a mayor. Entonces puedes llevar hasta 2 cargas. Coge esas de 236, por ejemplo. Dale el botón de carga a la derecha. Y carga. Y al siguiente. Vale, ahora le das escape. ¿Y cuándo empieza ir a contar el tiempo? Creo que ya está corriendo. O sea, acelera. Y en el minimapa tienes la línea amarilla, que es donde te dirige. Señora. Y el tiempo.
No veo el tiempo, no estoy mirando el tiempo. Arriba a la derecha, pero si miras en el en la vista normal, enciende la luz. Voy. Esperen que le estoy agarrando la mano a esto. Ah, esos son las autopistas. Sí, bueno, ahí que te piden taxi, autobús, limusina y los autopistas que están por cualquier parte del mapa. No llego ni en pedo. Mira, ya del nivel 2. ¿Y qué pasa si no entrego? No te dan propina. O sea, te van a dar lo de la carga y si llegas a tiempo, propina. Que mira, tienes una aquí. Ahí. Que tienes que poner sobre el cuadradito ese que azul. Ahí. ¿Y qué? ¿Con la moto o sin la moto? Con la moto. Oh. Hay veces que vas a tener que coger las cargas a mano porque es dentro de un edificio. Pero normalmente es dejando la moto en el mercado. ¿Ves? Ahí. Y la otra al otro lado. Aquí dentro. No, está adentro. Ah, adentro. Sí. Vale. Una vez te lo sepas, esto vas a ir rapidísimo y derrapando y todo eso. O sea, acá. Sí. Sí, como la moto no es tuya, el que te la ha prestado, que es el restaurante de burguesas, se lleva un porcentaje que son 47. Ah, vale, ahí pone nivel 2, 470, vale. ¿Y ahora qué? ¿Tengo que volver al mismo sitio? Sí. Para entregar si la quieres, moto sí. No hace falta. No, la puedes dejar donde quieras. Aquí en esta empresa que tienes enfrente tienes una pica pequeñita, que es sí. Así que la puedes coger. Puedes hacer portes que sean más lejanos. Si quieres coger... Esa, la pica azul, o esta chiquitita. Esto lo dejo acá. Sí, eso de a la de spawn. Esa es la que puedes. Con la X. Con la X, interactuar. Conducir. Sí, conducir. Sí. Y ahora mismo te acercas al cuadradito con el camión que tienes. Ay, no, el que tienes a la izquierda. Discúlpame. Que pienso que la mercadería está. Sí, no, no. Ahí. Y lo mismo con la X, lo ordenas por el precio. Hay cosas que no vas a poder llevar porque no caben en este camión. Entonces lo que esté en gris, eso no cabe. Esto no tiene tiempo. Esto no. Esto lo único tiempo que tiene es que caduca. Por ejemplo, está a 5 minutos y desaparece esa carga y aparece otra. Vale. Y ya está. Y antes de irte, bájate. Sí. ¿Me bajo? Dale. A ver, al 1, no, al 2. Al 2. Y eso es para atar la carga al camión. Porque si derrapas, puede que salga volando la carga. ¡Ah, hostia! Entonces dale a la X. Ya la has atado. Le vuelves a dar al 2 y te quitas las cintas. Y ya puedes conducir. Sin peligro de que se te caiga la carga y la tengas que volver a... Ah, mira vos, qué interesante. Y ahora tienes el destino a 6,2 kilómetros. Puedes alejar un poco más la cámara si quieres con la C. Si te gusta ver ahí un pelín más. Ah. La voy a poner así, creo. Acá hay multas y todo. Sí, te persigue la policía. Aquí, en la esquina izquierda superior del minimapa, te pone la velocidad máxima de la carretera en la que estás. Para, escape. Repetí eso, que no lo escuché. Sino que en la parte superior izquierda del minimapa tienes la velocidad máxima de la carretera por la que vas. Ahora aparecerá porque los cruces no tienen velocidad. Ahí, ¿ves? Esta puede ir hasta 70.
No lo veo el 70. Que cuando hay cruces no... Como los cruces no tienen velocidad, pues no aparece, bro. Ahora, mira, es ahí lo que... Ah, tiene. Vale. Ok, vale. Escape. Opciones. Sonido. Está muy fuerte el motor. Y si no, te puedes quedar un poco sordo. Así mejor, yo creo. Ah, está bien el juego. Ya tengo casi 600 horas, o sea que... Este es un juego así de conducir tranquilo, sin presión. Espera, que le voy a bajar un poquito más. Porque si no, me tapa tu volumen. Y... Ahora se me escucha bien con el sonido, ¿no? Sí. Va. Uy. Y aquí si te vas dando golpes se te va rompiendo el motor y el radiador, con lo cual con el tiempo se te va sobrecalentando y va haciendo que vayas lento. Claro. Y tengas que arreglarlo. Se te acaba el combustible, las ruedas se desgastan. Y lo suyo es conseguir cuanto antes un vehículo propio para cargar, que no te estén quitando dinero. Pues si no vas a pagar un... Claro, porque un acá pagas el... Bueno, pero te ahorras de la... Bueno, sí. Sí, la gasolina y la reparación corren a cargo de la empresa, pero se lleva un porcentaje de tus ganancias. Aunque te puedan parecer poco, 17 monedas, pero eso va sumando y es mucho al final. Y con ciertas cargas se pueden llevar hasta 5.000 de 10.000. Sí. Está fuerte todavía, ¿eh? Pero ¿sabes por qué? Porque está más fuerte que tu voz. Entonces, a no ver, sé si está me bien bajaste... el sonido. Sí, no sé si me bajaste el otro día la voz porque estaba muy alta la mía, me parece, en Discord. No, pero yo escucho más fuerte el juego que a vos. No en el directo. Ah, vale, vale. Bueno, así no está tan mal, ¿eh? No. Es como Eurotrack. Sí, solo que lo bueno es que puedes coger un camión y coger cargas a diferentes destinos, cosa que en el Eurotrack no puedes. Claro. Porque aunque sea una carga muy ligera, siempre va a un mismo punto. Aquí puedes coger lo que dé el camión. Con lo cual puedes ir haciendo muchas paraditas. Y ya te haces tu ruta, te descargas una carga, coges otra para la siguiente parada. Y así te vas haciendo un recorrido. Ah, ahora para subir a nivel... Ah, porque estoy con otro vehículo. Claro, ahora subirías de carga. Aparte de conducción, porque de conducción se sube siempre, vas a subir nivel de carga. Vale, vale, vale. Decía... Perdón, sí. ¿Cuántos kilómetros decía? No decía... Estás a 6. A 6 kilómetros estoy. No, ahora estás a 1,6. Ah, y la carga, ¿te acordás cuánto decía? Estaba a 6,2 cuando lo cogiste. Ah, vale. Es bueno saber las distancias, porque claro, en Eurotrack, claro, las distancias son otras cosas. Te pone 200 claro. Kilómetros y 200 no es nada en Eurotrack. No, aquí la isla no es muy grande, pero de punta a punta te puedes hacer 7 kilómetros, 8. Y la distancia que ves, por ejemplo, en los pines azules, es en línea recta. O sea, no es la real. La real la tienes en la parte de abajo del mapa. Que te pone 700 metros. Esos son los que perseguirás cuando hagas el trabajo de policía. Los que conduzcan así.
Claro, y lo bueno que acá no tengo tiempo. Claro, no. Aquí puedes ir como quieras de rápido. A lo mejor coges una carga y la haces media hora después porque has llevado otras dos cargas antes que eran que te iban más cerca. Mira. Luego puedes hacer el trabajo de basurero. Ay, perdón, que me paso. Me pasé, sí, ¿no? A la derecha. No, no, es aquí, es aquí. Y lo tienes ahí. Y con que te pares sobre el marcador, ya te... ya te cuenta. Y ahora podrías coger otra carga aquí para no volver de vacío. Claro. Y así hacer siempre continuo, siempre ir lleno. Z. Uy, se mueve, pero da igual, ¿no? Claro, no has puesto el freno de mano. Freno de mano. Claro, lo que pasa es que acá tengo un solo camión. Claro, pero a lo mejor ese por nivel, no sé si era 2, ves, este cinco. Te requiere nivel 5 de conducción y 5 de camión. Con lo cual tendrías que tener ambos niveles. No puedo. Claro, porque ahora eres nivel 2 de camión y no sé si también 2 de conducción. Con lo cual tendrías que seguir con el chiquitito. Soy novatillo. Lo suyo sería conseguir 10.000 para poderte comprar este. En vez de cogerlo prestado. Vale. Tengo que volver ahora. No, puedes coger una carga aquí. ¡Ah! O sea, en donde cargas y descargas puedes coger... carga. Hay algunas que a lo mejor no generan carga hasta que tú no le llevas otra carga. Como puede ser la carne, que tienes que llevar un contenedor para que se genere la fábrica de carne y poderla llevar a los restaurantes. Vale, vale, vale. Claro, 3 kilómetros. Bueno. Esto. ¿Ves? Ahí puedes coger para los residentes una caja de maíz, que puedes coger varias porque te caben. Pero son 4 kilómetros, pero bueno. Sí, pues tres, tres. Y abajo en el mapa... ¿Ves dónde va? Uno iba a la ciudad inicial y el otro te va ahí, donde el puntito rojo. Uno en la ciudad inicial y el otro al puntito rojo. Sí, ¿ves? Que está ahí. Aquí. Uno, el maíz va a Pyeongsung y el otro te va a Ganjung. Bueno, el de Pyeongsung ya se ha ido porque ha caducado. Vale, así como está, ¿no? Puedo darle. Sí. Sí. Vale, y esto también lo tengo que atar. Todo tienes que atarlo, menos en los camiones cerrados y furgonetas cerradas. Todo lo tienes que atar si no quieres que te salga volando. Y la caja de maíz que tienes. ¿Otra cajita también? Sí. Vale, sí, aquí vale. Piensa que todo tiene físicas. ¿Ves? No pone freno de mano, se te va. Freno de mano. 2. Puedes saltar si quieres. Y subirte la caja para poner. Vale. Sujetar. Ahí. Vale. 2. X. Todo esto con práctica lo haces. Claro, lo haces rápido. En un segundo. Y lo tienes a 4 kilómetros, que en realidad son 6,2, porque es por esos 4 kilómetros son en línea recta. Eso es porque hay un coche de policía ahí que se apartan. No vayas en dirección contraria. Te persigue la policía. Y te ha puesto multa. Espera, no quieras girar, giro yo. A ver, ¿dónde acaba el autobús?
Joder. Qué camioneta más fea. La camionetita. Pero, ¿por qué frena así? Loco. No, hay veces que la IA se vuelve un poco loca. Es todo culpa del azul ese que se ha metido por ahí. Vale, vale. Me han metido una multa, pero no sé de cuánto. De 100. De 100. 100 por colisión y 100 por ir en dirección contraria. Y luego sería también por negar, si te hubieses negado a parar, y por exceso de velocidad también puede ser. O sea, podrías hacer ahí un combo de 500 si haces todo eso. Está bien. Bueno, les cuento, al margen de esto, mientras que voy conduciendo. Hoy esta mañana me encontré que me habían censurado el video de ayer, el directo de ayer, en YouTube. Porque dice que al minuto no sé qué encontró copyright y que no se podía monetizar. Tuve que entrar y sacar el trozo ese, editar, y hasta que no se terminó de editar no pude ponerlo público. ¿Qué parte era? Nada, lo revisé y no había nada. No había música, no había nada. Cosas no, de YouTube. Se lo inventa. Sí, inventos de YouTube. Así que los directos de YouTube voy a tener que poner sin monetización porque... Sí, no, es que es demasiado estricto en eso. Sí, no, es... Y la verdad se me quitan todas las ganas de hacer directo en YouTube. Todas las ganas. Sí, a menos que sea ahí música sin copyright, sin hablar ni nada. Porque otra cosa te lo quitan la monetización. Parece un Renault esto, ¿no? Es una... No sé si es una Subaru de estas japonesas chiquititas. El vehículo está en plaza de estacionamiento. ¿Eso qué es? ¿Qué es todo eso? Eso es el chat que te va diciendo lo que ganas, cuando haces la velocidad máxima, cuando has estacionado tu vehículo en una plaza. Porque antiguamente, si tenías el coche en una plaza, no te lo podían robar el coche si estabas en multijugador. Y ahí es eso, el chat. En esta partida no me pueden robar nada a nadie, ¿no? No, porque estás tú solo. Vale. Si estuviera yo, por ejemplo, dentro de tu partida y tú tienes un vehículo propio, si yo lo utilizo para hacer, por ejemplo, transportes, te pagaría yo a ti, porque sería como si tú fueras la empresa. Con lo cual, parte de lo que yo gane va a ti también. O sea, lo mismo que te está pasando a ti aquí, pero sería yo el que pago por utilizar tu vehículo, y tú puedes establecer qué porcentaje quieres que se lleve, que te lleves tú porque alguien utilice tu vehículo y el nivel que tiene que tener. He bajado la velocidad porque no me he dado cuenta que era de 70 esto. Sí, salvo la autopista y otra carretera que son de 90 y 110, el resto es a 70. En ciudad hay partes a 30 y a 60. Y algunas carreteras de tierra a 50. Y es siempre el lineador de continua, o sea que... A ver, me pasé un poquito, pero recuperé enseguida. Sí, sí, no. Mientras no te vea la policía, que a veces te ve estando a 3 kilómetros. Pero no hay problema en correr un poco. No, aparte, se te va un montón esto. Claro, que también depende del vehículo. Y luego, si lo configuras en el taller, cambiándole la altura, el tipo de rueda,
la potencia y todo eso, pues que mejore un poco el control. Se va un montón. Y luego, claro, dependiendo del tipo de coche, se va más o se va menos. Por si coges un camión grande, no. Tengo que entrar acá. Sí, a la izquierda. Es donde donde empezaste. Acá. Sí. Y arriba a la derecha te pone que llevas una de dos personas que caben en el vehículo y dos de carga. Que uno es el cuadro y otro la caja de maíz. ¿Ves? Ahora te pone la otra distancia, que es a 3,2 kilómetros. Que es el pueblo de Seosan. Ahora tenemos que volver para atrás. Ya, por eso cuando coges carga es bueno saber, por ejemplo, si has cogido una aquí, ver todas las que hay por tu recorrido. Para ir haciendo pequeñas paraditas hasta que lleves a la última, que sea la primera que te marque. Pero puedes ir haciendo ahí un recorrido. Claro, sin tener claro. Que mirarte atrás todo el rato. Que te coja todo de paso. Pues aquí a la izquierda tienes la policía. Que empezarías con el coche más bajo. Y subirías el nivel de policía. A como estaba el juego, nada que ver. No, es que han añadido muchas zonas y han mejorado otras muchísimo. Y las siguen mejorando. Porque de como lo viste en la demo, no sé si fue hace 5 meses, ¿no? O 4. Sí. O más. No tiene nada que ver. Han metido nuevos vehículos. Y nuevos trabajos también. Porque el de los peces ese no estaba cuando no lo probaste. Claro. Eso hice yo el camión y lo metieron como transporte de pescado vivo. Yo por aquí voy a 100. Sí, el problema son las curvas, que se me va mucho. Sí, no, tienes que coger el interior ahí. Con el Fórmula 1. También es que con mando y con volante es más fácil que con el teclado. Claro. Sobre todo con volante, que controlas más la dirección. Pero aquí vas a golpes, con el volante vas más suave. Y aceleras más suave y se te va menos el coche. Luego, si quieres, después de esta cogemos un taxi en la ciudad inicial, que es la que acabas de salir, para que veas otro trabajo. Y cualquier coche se puede convertir en taxi comprando la licencia. Ah, mira. Puedes tener un coche, por ejemplo, normal y otro para convertirlo en taxi. O tener solo uno y convertirlo en taxi. Claro. Luego hay otros que puedes convertirlo en taxi y además te acepta que puedas llevar a lo mejor 2 o 3 cajas de las pequeñas. Esta tienes que tener. Tengo que girar, pero no sé, no veo dónde. Tienes que tener una carretera, creo que ahí delante. Un poco más adelante tienes un camino de tierra. Ahí. ¿Dónde está el hombre ese? Ahí. Es esta zona es completamente nueva de donde tú lo habías probado. Esto no existía. Y a la izquierda. Vale, no. Te he metido por donde no es. ¿No es aquí? No, eso está al otro lado. Espera, da marcha atrás. Bueno,
Métete aquí a la izquierda. Ah, a la izquierda. Sí, sí, esa es la derecha. Este arbolito es como una rotonda. A la izquierda. Sigue girando. Y por ahí. Recto. Y a la izquierda. Mamita, para encontrarlo esto. Sí, no, además de noche que no se ve. No se ve mucho. Ya está, ¿no? Sí. Vale. Ahora ya sí que no tienes. Acá no tengo carga, ¿no? No, porque este es simplemente un punto final de entrega. No es una empresa, es un particular, con lo cual no puedes cargar nada, es solo para descargar. Con la M es el mapa. Espera. Le falta. ¿Sabes qué? Le falta bajar el brillo del juego. Eso es que tiene adaptación de la vista. Por ejemplo, si estás en cabina y miras arriba, no tienes el mismo brillo que si miras un poco hacia abajo. Pero supongo que sí, que ves, tienes ahí el. La luz está largas muy también. Fuerte. No, y sobre todo porque es de noche, se ve. Vale. De dentro se ve bien. ¿Ves? Este es el mapa que te puedes mover. Estoy aquí. Ahí, eso es. Y si vas a la ciudad de Ganyu, que está abajo del todo. ¿Esta? La grande, está de, sí, la del medio. Sí. O sea, tienes Ganyu y Seogwipo, que es esta que está donde has cogido antes las hamburguesas. Y al lado de donde tienes la casita roja, que esa es tu casa, tienes ahí lo de los taxis. Ah. Entonces con el botón derecho marcas en el mapa donde quieres ir. Ah. Entonces ya te lo marca y ves el destino. Ah. Vale. ¿Y para quitarlo? No me acuerdo si. Creo que es con el derecho. Ahí, con así. El derecho en el punto. Sí, eso es. Vale. Acá mercancía. Vale. Ahora, por ejemplo. Uy, espera un momento, que tengo que abrir la puerta. Vale. Mercancía aquí no hay. En este no, porque es un punto de un particular. Vale, pero en el mapa tampoco hay nada, no veo nada. No, tendría que aparecerte un iconito, pues como el de una cajita. Este. Eso es una granja que puedes ir a cargar cajas o de arroz, de naranjas, de calabazas creo que hay. O sea, puedes ir ahí y ya te dirá él a dónde quiere que se lo lleves. Vale. Pues si no hay carretera, la invento. Pues es el peligro de. Bueno, un toquecito. Pues ahora te ha dicho que tienes un poco roto el coche, por eso te está marcando que puedes ir a un taller para repararlo. Ya, pero el coche no es mío. No, pero como ahora lo estás utilizando, sí, por ejemplo, el iconito que tienes es de carrocería, que ese en sí no importa mucho. Consumes un pelín más de combustible, pero el problema sería que fuera el radiador o el motor, que se te podría sobrecalentar y hacer que fuera más lento. Uf, cómo se me va, ¿eh? Que como pesa poco y extracción trasera, se va que da gusto. Luego tienes trabajos de ambulancia también. Que eso sí, también son con tiempo. Y luego de taxi tienes el que te pide comodidad, o rapidez, o nada, o todo. Entonces ahí tienes pluses por llegar a tiempo, porque sea cómodo, parte del pago que te dé. Sí, creo que lo mejor para mí es transporte normal. No con tiempo, porque si no tengo que andar corriendo. ¿Ves? Aquí podrías comprar ese coche también, porque este está. Vale, coger entrega. En este punto. A ver. ¿Ves? Si ahí tienes una de 2430.
que es la que va a área de descanso 1100. No veo la ruta. ¿Está a la izquierda? No, pero no veo pintada en el mapa. Ah, porque no la has cogido todavía. Claro, pero no la quiero coger. Quiero verla antes de agarrarla. Pues echa el mapita hacia la izquierda y así ves dónde te lleva. ¿Ves? Te lleva ahí arriba de la montaña, que sería cruzar la ciudad y subir por esa carretera serpenteante. No. Pero son 2430. Puedes coger la siguiente, que es 1380. No, es más lejos. Puedes ordenarlas, o la del aeropuerto de Jeju también, o el puerto. Se actualizan cada 2x3. Sí. Ah, vale. Tienes 4 que van a 800 metros. Yo cogería esas 4. El primero, que está en 800 metros, cogería esas 4 cajas. Que cada caja son 176. Vale, esta solo te cabe una, por lo que veo. Vale, porque son palos de los que vienen 4. Ok. Pero bueno, está cerca. Frena, frena. Con el 2. Listo, ya, ¿no? Está. Sí. Hola, Foquita, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Yo digo, no hay nadie en el chat, poca gente. No, hoy están poco habladores, la verdad. Por lo que veo. Estoy probando esto, Foquita. El Morton... Cairón. Motor Town. Es como el Eurotrack. Pero no solo conducís camiones, conducís de todo. Y va por pedidos. En cuanto al número de trabajos, tiene bastantes y variados. Hecho mierda. ¿Cuándo viene el invierno, la puta madre? El invierno, en 2 meses. Más o menos, en 2 meses va a estar más fresquito. Te lo prometo. Palabrita del niño Jesús. Es aquí, cuando dejes la carga, puedes coger otra porque es una claro, empresa. Por eso vine aquí. Está a la derecha. No, ahí es para solicitar un remolque o camión. Allí. Perfecto. Pausa, digo pausa. Fuera, no te quiero más, vos. Salí de acá, bicho. A ver, vos. Claro, este no sé si será. Upa. Ah, no, eso es solicitar vehículo. Eso es que está sobre la plaza, pero no has llegado a seleccionar el. Ahí te aparecerán todos tus vehículos. Cuando tú compres alguno más, te aparecerán ahí. Uy, tengo el perro aquí. Vale, este sí, no, este tampoco. Ese era nivel. No, así te deja conducción. O sea, conducir. Ah, mira, sí, sí te deja. Bien. Vale, y este tengo que. Uy, espérate. Pausa, digo, freno. Vale, tengo que sacar eso de ahí, ¿no? Porque me molesta. Sí, pues, claro, lo has dejado justamente en el punto de carga y descarga. Ay, con que lo dejes por ahí apartado.
O por ejemplo, si ahora le das a tabulador. Espérate, espérate, un momentito. Vale, tabulador. Es ahí tienes compañía. Si le pinchas en compañía. Compañía. Sí. Ahí te dice, ves, te lleva el propietario un 22%. Eso, dependiendo del vehículo, es más alto o más bajo. Vale, y cuando tengas tus propios vehículos, ahí lo podrías establecer. Si quieres, por ejemplo, que te dé el 100%, quien utilice el vehículo, pues ahí lo, vale, lo puedes poner. ¿Ves? Por ahí tenías otro 800, 1200. Si quieres, coge ese de 1,6. ¿Este a dónde va? Uf, a la otra punta, madrecita. Yo suelo ordenarlos por distancias y no quiero hacerlo muy lejos, y dentro de las distancias veo cuál es el que más me da. Y que entre en el camión también. Porque este, ahí tienes unas cuantas cargas que no. Este. El de que va 4 puedes coger más cajas. Este. Mira que el de 249 tienes más cajas para coger. Y ya no te cabe más. ¡Ah, qué putada! Vale. Bájate de acá. Puedes abrir el portón trasero, me parece este. O no, en este creo que no se puede abrir. Ah, la quito. Sí, lo quitas y lo pones. Creo que no. Cuando transportes vehículos, la atarás de la misma forma. Vale. Un momento. Para. M. Te está marcando. Mira, pon el mapa un momento. Un momento. Mapa. ¿Ves que te está marcando? Tienes tres puntos azules, pero te marca el del medio. ¿Cómo sabes que me marca el del medio? Me marca la línea. Claro, la línea amarilla. Entonces, como tienes uno antes, yo, aunque me esté marcando ese del medio, pararía primero ahí, después iría el del medio y después iría el último. No sé marcarlo. Sí, con el botón derecho. Ahí. Entonces ahí la línea morada te iría primero a ese. Pero una vez te conoces la zona, no tienes que marcarlo, simplemente sabes que está ahí y cuando te vas acercando ves el pin ese azul grande que te dice la distancia. Pero así no tienes que ir hacia adelante, después hacia atrás y después hacia adelante, sino que vas en un único viaje continuo. Bueno, este es un poquito más estable. Sí, porque pesa más, pero campo a través no creas que es muy bueno. Pero sí, es bastante más controlable. El otro hacía guan, 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 guan. O cuando tengas tu propio vehículo podrás configurarlo para que no bote tanto. Tenga la suspensión más firme y todo eso. En hardware dice que peligro al volante. Peligro al volante. Es como el motor. No. No. No, no. Esto es como el Eurotrack. ¿Vale? Pero con la diferencia de que no solamente conducís camiones. En el Eurotrack conducís camiones. Acá no son camiones solo.
Hay camiones, coches, puedes conducir coches policía, taxis, ambulancias, todo eso. Bueno, si entras en la tienda, las fotos que verás son un poco desactualizadas, pero por lo menos muestra lo que es el juego. No, 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 ¿qué haces? Uy. No sé si lo toqué o no lo toqué. No, no. Si no ha hecho ruidito es que no. Es más lento, pero es más estable para conducir. Sí, tiene más motor, pero claro, pesa más. Y aparte la carga se nota. Porque aquí tiene las físicas del peso. Claro, está bueno porque puedes agarrar varias cargas y vas entregando en una ruta de paso. Y claro, claro, vas ganando mucho dinero haciendo un mismo trayecto. Claro, claro, no es ganar a lo mejor 15.000 por un único viaje. Aquí vas a lo mejor ganando 500, 300, a lo mejor 1.000, pero son varias paradas. Varias paradas. Y donde descargas, como se te queda libre un hueco, pues vuelves a cargar. Que así estás continuamente moviéndote. Qué habilidad, por favor. Qué habilidad. Qué habilidad. Ir aquí a la izquierda. Ahí. Qué habilidad. Qué profesionalidad. Te tienes que meter por la obra. Y donde pone el 40 es donde tienes que parar. Ay. Qué profesionalidad. Madrecita. Y ahora sigo camino. Sí. Ahora ya irías al que te marcaba originalmente, que es el siguiente. Y luego te marcará el otro. Musenko Kamikaze. No. ¿No viste la habilidad que tengo con el teclado? Soy un monstruo. Y ahora porque juego más con mando, pero tenía mucha habilidad yo con el teclado, que es con lo que he conducido siempre. ¡Ay! Yeah. No frenaba. Cambios, la vi tarde. Y no frenaba. Estás ahora en el modo de comodidad, que es lo que te frena menos, pero hace que sea más controlable el vehículo. Si le das a la Q, pasarás a modo deportivo y otra vez y el modo de derrape. Que te quita las ayudas para la conducción. ¿Ves? Mira, mira todo lo que hice. Mira todos los pedidos que hice. En un mismo trayecto. Bueno, yo en un trayecto he llegado a entregar 40 cajas, me parece. Ah, me sigue, ¿no? Tengo que seguir. Sí, sí, sí. Porque arriba a la derecha ves que tienes aún en la cajita, tienes uno. Es que tienes una entrega. Porque no todas las cajas a lo mejor van al mismo sitio. Sí, pareces inglés porque vas por el lado contrario. Así se agarran la, así se agarran las curvas, muchacho. ¿Eh? El que quiera masterclass, que me llame. ¿Y las tiendas esas son para comprar? Hay en algunas que puedes comprar luces de mano. Una linterna mejor, el refrigerante para el vehículo. Sí. Luego tienes muebles que están en la tienda de muebles o por ciertos sitios que puedes comprarlos para tu garaje.
Y luego tienes luces para poner en el coche, tanto de LED como foquitos. Puedes comprar latas de combustible para llevarlas en el inventario. Pues si te quedas tirado, pues poder recargarlo. ¿Qué tal, señor Mon? 3, 2, 1. ¡Pum! Y va a ser. Y se va a mandar la suscripción. Pero no me saltó la vis. Uy, un coche pensé, policía. Sí. ¿No? Sí. Dos. Importante, nueva suscripción, nueva suscripción. Muchas gracias, Mon. 8 mesazos, loco. Muchas gracias. Mira cómo pistea eso. Che, debo tener. Sube re lento el nivel. Sí, no sé cada. Claro, ese es el nivel de. ¡No gires! Es que se adelanta por la derecha en esos casos. Es que no sabía que iba a girar. Mira, mira, mira cómo voy, mira. Mira qué piloto. Una vez conduciendo en el Eurotrack, me preguntaron si conducía con volante. Y le dije, no, con volante no. 100% tecla. Claro, en el Eurotrack está como más asistida a la dirección. Entonces no es como en otros juegos que vas como más a golpes. ¿Por qué me busca la poli? Porque antes te vio yendo en dirección contraria a más velocidad. Excusas. ¡Ey! ¡Loco! Ah, eso que no nada, por... ¿no? ¿Eso no, fue no culpa mía? No. Mira, gente reclamaba un todoterreno de policía, lo hice, y ahora nadie utiliza el coche de policía. Ah, y se os ha metido. Pero si el Eurotrack te chocabas contra... ¡Mentira! ¡Qué mentiroso! ¿Mentiroso? Bueno, alguna farolita sí que te has llevado por delante en el Eurotrack. Pero dice que me chocaba con todo. Mentira, choco. Mi porcentaje de choques en el Eurotrack es un 5%. Míralo. ¿Y yo qué hago? Pasa. Vamos, ya. Ya te ha quitado 400. No, por, sí, 400. ¿Por qué? ¿Por frenar? Por colisión, exceso de velocidad y dirección contraria. Él me está. Pero qué hijo. Bajá, vení que lo hablamos, vení. Otra vez. Intenta despistarlos. Por aquí a la izquierda. Pero no se van a olvidar de mí. No, esa arriba a la izquierda tienes la barrita de búsqueda. Hacerle ¿y ahora qué hago? De que te... Ya. En dirección contraria, otro 100. No acelera hasta... Ahora sí que les vuelve a la ciudad de inicio y coges el taxi. Lo puedes poner para que no tengas que ir rápido o comodidad. Simplemente llevarles al destino. ¿Pero qué hago? ¿Me teletransporto o conduzco? Teletransportarte te cuesta 100. Ah, vale, entonces no. Entonces... Así vas consiguiendo también experiencia de conducción de... Vale, vos decís entonces que normal. Vaya... Si pongo el mapa, ¿se pone pausa? Sí.
Perfecto, buenísimo. Es donde la casita roja que tienes ahí en la ciudad de abajo. Ahí. Listo. Ahí, ¿no? Ahí, eso es. Al lado está. Bueno, un poco más allá. Creo que puedes ir andando. Está lo de los taxis. Empezarás con un Lada cutre. Pero más que suficiente. El coche. ¿Multa otra vez? No. No. ¡Ah! No. ¡Pum! ¿Ves? Ahí se tarda un poco el radiador y el motor. Espera. Tengo un. Ahí. ¿No tengo pedidos ahí? Sí. Mira a ver si tienes uno hacia la ciudad. Eso fue culpa mía, ¿eh? Es que es difícil conducir esto. No es fácil, ¿eh? No, te tienes que hacer al control. Hay otro cochecito ahí. Es un remolque. No, este. Ah, el camión. Y te creo que te deja conducirlo. Sí. Y acá también puedo cargar, ¿no? Sí, claro. Este, como lo está cogiendo la empresa, pues te va a coger el... Te va a cobrar un porcentaje, pero sí, ya puedes ir cogiendo más vehículos. Este me gusta más. Claro, en este ya puedes llevar palés más grandes. Fíjate que vaya a Ganyung, que es a donde vamos. Mira a ver si hay alguna que vaya a Ganyung o cerca. Los residentes van a Ganyung, si te fijas. Listo. Esto es lo máximo que voy a poner. Vale, pues... Vale, ¿por qué? Porque sí, porque todos los demás se van mucho. Sí, ya se va muy, muy lejos de distancia. Y ves que tienes cargado 95 kilos y 9 de 10 cargas que puedes llevar. De máximo. No me interesa esto. Vale. Mira, si quieres ver sin las cajas atadas. No, gracias. Dos. Sujetar. Dos, fuera. Como salta, parece que estoy en la luna. Conducir. Ahí. Y este verás que es bastante más estable, lento, pero bastante más estable que... Ah, espera. Que tengo que poner los destinos. Unos acá, ¿verdad? Unos acá, sí. Otros acá, ¿no? Y el otro arriba. Vale, es uno ahí. Solo puedes marcar uno. Entonces, como se está cerca. Espera, uno acá. No, uno acá. Espera, ¿cuántos son? Uno acá y uno acá, no pueden ser. ¿Dos nada más? Sí. Sí, porque el tercero era el pin que habías puesto donde la casa. Y si voy por acá, ¿es mejor? Y sí, porque así no tengo que girar tanto. Bueno, la carretera de arriba es de 70 y la de abajo es de 60. Pero bueno, como vas cortando las curvas... ¡Eso da igual! ¡Ah, esto ya es un lujo! Sí, no, los camiones se controlan, para mi gusto, mejor que los coches. Claro, ahora me responde. Luego puedes llevar también con las cisternas leche o gasolina. Puedes hacer que baje el precio de las gasolineras cuando repostes.
y le suministras combustible. Es lento, pero se conduce muchísimo mejor. Bueno, vas a la misma velocidad que con el todoterreno este último, que vas a 100. Tiene menos margen de maniobra, pero... Sí, claro, no, es que es ya un camión grande. No tanto como el de semi-remolque, pero... Que ya es otra cosa. Tuve que frenar porque no pasaba. Sino que a veces es mejor esperar antes que jugártela y chocarte de frente. No frenes así. Che, Cairón, ¿viste la carrera? Vas a tener que encender en breve las luces. Y lo bueno es que la mayoría de los árboles los puedes tirar. ¿Ah? No es como en otros juegos que te quedas clavado. O algunos muritos que ves y vallas, te los puedes llevar por delante. Eso sí, algunos te rompen el vehículo. Las farolas también te las puedes llevar por delante. Las paradas de autobús, las chiquititas. Vamos, mientras no te choques, mejor. Vale, un momento. Momentito. A ver, Dobby, vamos saliendo para afuera, ¿eh? Vamos saliendo para afuera. Ahí estamos, para afuera, correcto. Así. Ay, qué trucha. Vale, no miraste la carrera. Qué trucho que sos. Vale. Bueno, la miraste, ¿no? Paimon. No, yo solo... Como no tengo forma de verlo, solo lo vi el momento que entré aquí al Discord. Era cuando estabais hablando. Mira, Papá Noel. Ah, cuando me entrega regalo se pone a conducir un autobús. Porque puede aparecer conduciéndolo. Clasificó. ¿Qué salió? Quinto. Sí, porque me parece que adelantó dos puestos en toda la carrera. No sé, yo me volví a ilusionar. Porque quiero ganar al tercero y me volví a ilusionar. Pero bueno, por algo se empieza. Ya por lo menos está cerca de primero. Ya llegué. Ah, oh, pensé que era más. Sí, es que parece mucho, pero como vas a lo mejor pensando en otras cosas, pues no es de mucha concentración el juego, se pasa rápido los. Acá, No. No, delante. Esa era la marca que habías puesto. Listo, ¿no? Sí, ahora la siguiente. Que me parece que es en el restaurante de hamburguesas. Que si entregas carne y queso, salen hamburguesas especiales que te pagan más. Lo mismo con las pizzas. F. Miluk, hola UFO y está casi toda la banda. Todos acá. ¿Qué tal? Señor, le he salvado la vida. Ni se ha movido. No, no, ni se inmutan aquí.
¿Ves? Esta carretera es de 30. ¿De 30? Sí. Pues yo la inauguro. De 60. Bueno, yo voy a 120 por aquí. O sea que... Tenía que haber entrado antes, ¿no? Pues pasa el cartel este que ves aquí a la izquierda. Que tienes una entrada. El cartel en la parada, que diga. F. Miluk, vos Musenko, tienes una entradita por ahí, que vas matar a alguien. Y por detrás podías salir también si querías. Listo. Ya está. Ya tienes 3.100. 3.100. ¿Viste? ¿Cuánto vale un camión? Pues este son 70.000. El más barato son 40.000, me parece. Y el más caro son 220.000. Vale. Ahí está mi coche. Sí. Ah, ahí está mi coche. Aquí lo aparcaste, que está en la fábrica de muebles. Y acá podía cargar también. Sácate un crédito, sí. No seas un doy. Ahí lo que puedes hacer es cargas troncos en el campo maderero, los llevas al aserradero, coges los tablones, los llevas aquí, cargas los muebles y los llevas a la tienda de muebles y de ahí lo llevas a las casas. O sea, es una cadena, sí. Una cadena. Hay diversas por el juego. Uy, ¿no hay aquí? Claro, aquí tienes que entregar tablones para que se fabriquen los muebles. Sí, hay algunas que si no suministras, no te suministran. Vale. Con lo cual eso es bueno en multijugador. Por ejemplo, uno lleva troncos, otro coge las tablas, otro coge los muebles. Y así vas haciendo la cadena. Trabajo de camión. Acá te pone los trabajos de camión. Y donde hay camiones para coger. Entonces, si quieres, vete al lado de tu casa, que es lo de los taxis que te dije. Para que hagas un trabajo diferente. Mi casa. Sí, es a la izquierda. Aleja el zoom. Y ves que tienes un iconito en rosa. Y uno azul. Donde tienes la manita esa. Sí, el azul ese es de taxis. Ahí es donde vas a coger el taxi. Que por ahora puedes coger el más básico. Me gustaba el camión. Bueno, luego lo puedes coger otra vez. ¡Ay! Giro demasiado. Sí, aparezco en los créditos del juego. ¿Aparece en los créditos? Sí. Mira qué grande. Hombre, soy modelador, entonces... Tengo que aparecer en los créditos. Claro. ¿Ves? Ahí tienes... No dejes el camión en medio. No. Sí. Traductor y modelador soy. Hasta luego, camión. Con el shift puedes correr un poco más. Vale, coge el Lada, el del medio, este. ¿Esta mierda? Sí, a empezar. Entonces ves, ahora tienes... solo te pedirán el trabajo de taxista. No tienes ni para que sea de cómodo ni de urgencia. Con lo cual dile cerrar. Y te marcará en amarillo donde tienes que recoger al cliente.
que es aquí a la derecha. Estos no, porque derecha son autopisteros. Sí. Aquí a la derecha y derecha. Marca, vale, creo que tenemos que amarillo. Poner algo de luz. Sí. Y a este le va a dar igual como le lleves mientras le lleves al destino. ¿Le va a dar igual? Buenísimo. ¿Ves? La línea roja es a donde quiere ir. Pues que está a 1,6 kilómetros y que paga 410. Sí. Thank you very much. Deberías agradecérmelo. Sí. Ah, este sí que te ha pedido comodidad, pero si no tienes lo de comodidad puesto. ¿Comodidad qué significa? Que te dan un plus de dinero. Ves, arriba tienes dos cuadraditos. Que eso es que está lleno lo de la comodidad. Si te baja, te da un poco menos de dinero. Y abajo tienes como el acelerómetro. Es el circulito ese con el punto blanco. Y si se pone durante mucho tiempo en rojo, se baja uno de comodidad. Sobre todo si frenas muy de golpe. Pero lo bueno es que no tienes tiempo. ¿Cómo saco la podría... luz de emergencia? Con el 3. Aquí como querer. No hay tiempo. Sí, aquí como no hay tiempo, podrías ir a 10 para conservar la comodidad, pero tardarías muchísimo. ¿Yo a 10? Ese número no lo conoces. A 10 voy andando. Ah, créditos del banco. No, no hay. No puedes pedir dinero en el juego. Por lo menos por ahora. Cagamos. Me está quitado uno de. No, no, no iba a frenar porque no llegaba. A ver, ¿iba a más de 70? No me fijas que estaba leyendo el chat, entonces no. No me he fijado, pero por cómo ha sonado, seguramente sí. Lo bueno es que como no es mi coche. Sí, no. Creo que se desnucó el tipo, me parece. Hombre, antes de dejarlo puedes girar la cámara y ver. Se frena y se esquiva las dos cosas sigue vivo el hombre. Al mismo tiempo. A ver, la velocidad que iba no podía, Micho. ¿Ves? Thank te han pagado 82 por comodidad y la tarifa 410 y te han quitado 89 del 22% del propietario. Entonces, cuando puedas comprarte un coche barato, que el mejor es el Mini porque cuesta solo 8.000, lo puedes comprar luego la licencia que son 10.000 y ya tienes tu propio taxi. Vale. ¿Por qué tengo una línea amarilla? Es que el siguiente cliente. O sea, aquí te va dando clientes continuamente. Cambio de destino, llévalo al hospital. Javidosa, acuérdame que no te deje nunca o el cuando coche. Puedas hacer trabajos de ambulancia, lo podrás llevar. Acuérdate que nunca te deje el coche. Exagerado, loco. Siempre exagerando las cosas. Es uno exagerado. A ver, este. Vale, ves, este requisito no te pide nada. Con lo cual puedes ir a la velocidad que quieras. Puede darte todos los golpes que quieras, que no va a haber problema. Así me gusta la gente. Que sea tolerante. Bueno, lo que puedes hacer también es poner que sean urgentes, aunque no sean completes con todos los puntos, pero sí te vas a llevar unos cuantos más. Y vas a ganar. La gente tiene que ser tolerante y tener una adaptabilidad alta.
Millo, ya estuve con el F1 con el tema de las cuentas, ¿vale? Y de paso también estuve mirando a Teo, ¿vale? Pero no en nuestra partida, en otras partidas. Y es muy bueno, ¿eh? Pero el tema del dinero, que lo estuve mirando, no es muy bueno el tema del dinero. No, no tiene informes muy buenos. Kairon 77, ojo con los baches y badenes, que si pasas muy rápido se te puede salir el estéreo. Totalmente, pero no voy en la Kangoo. Ah, no, era la Fiorino, no era la Kangoo. Que se desarmaban fácilmente. No, agarrábamos las unas lomas que hay en las calles, ¿viste? Que te ponen para reducir la velocidad. Sí, los badenes. Y cuando íbamos muy fuerte pasábamos con toda la velocidad, ¿viste? Sí, no, me imagino. Y se salía el radio cassette, se salía. Oka Sergi, me parece bien. Thank you very much. Thank you very much. Oki. Yes. Ahora con señor. Tres tienes ahí otro. A ver quién pasa primero. Normalmente suele ceder la IA al jugador. Pero hay veces que no lo hace. Me gustó el camión, ¿eh? El taxi no está mal. Pero me gustó el camión. Y ahora, yo lo que hago es ir cambiando de trabajos y vehículos, porque si haces siempre camión y el mismo recorrido, pues te puedes cansar. Claro. O sea, yo cuando me canso de una cosa, por ejemplo, paso a llevar combustible, después me cojo la moto, después me pongo a cargar coches y a rescatarlos de medio de la nada. Voy haciendo de todo un poco, así no te cansas. Porque hacer dinero es fácil, simplemente con ir haciendo trabajos. Uy, te ha cambiado el destino. Ah, había cambiado el destino. O la dirección, por lo menos. Mira qué habilidad, mira. Mira, dale a la Q dos veces. Ahora ya verás cómo derrapas. Y ahora te salta el... Dale escape. No sé por qué te ha saltado ahora el... Deportivo. El tutorial. Dale escape para que se te quite el tutorial. A 6,3 kilómetros. Soy un taxista deportivo. Cuando subas a la montaña verás que como derrapas, porque hay nieve. Esta pide comodidad, va cómoda, ¿eh? Vamos fuerte, pero vamos cómodos. Sí, sí. Mientras no frenes así muy fuerte y se te está sobrecalentando el coche, con lo cual tendrías que ir a un taller.
Epilotaje. Este pues solo tiene 2 de comodidad, pero la limusina tiene hasta 7 puntos de comodidad. Con lo cual ganas más. Claro. Hay grúa. Sí, tienes esa grúa y luego la que lleva el coche en la plataforma. Que es otro vehículo que pedí a la gente y se lo di. Bueno, bueno. Tranquilamente. Vamos a bajar el ritmo. Porque el F1 está calentito. Baja el ritmo. Ahí está. Vamos a bajar el ritmo. Manejando igual que... obsoleto. Box, box. Box, box. Box. Sí, no, la verdad. Tienes que ir a hacer una paradita en boxes. A que te cambien el fondo plano. Me gustó el modo deportivo, ¿eh? Sí, no, lo que hace es que te sube un poco más las revoluciones y te quita un poco de control de tracción. Eso en sí lo puedes quitar también desde la configuración, las ayudas. O si no quieres tener ABS o control de tracción. Me encantó. Box, box. Millo te dijo que invirtieras en investigación en refrigeración de motor. ¿Y ahora qué? Pasa esto. ¿Cómo, hombre? Ha frenado demasiado en seco. Ya puedes pisarle un poco si quieres. Así, hombre. Ahora vas a ver. Ahora vas a ver, hombre. No te enseñé un anuncio de Madonna y un BMW M5, ¿no? No. Pues, te lo tengo que enseñar porque es más o menos como de un chofer. Imagínate cómo conduce. ¿Un chofer? ¿Pero de qué? Sí. De coche. O sea, que tiene que recoger a Madonna y llevarla al concierto. Y claro, le dice que vaya rápido y dice... Vamos a ir rápido. Luego te lo mando por Discord. ¿Qué puede hacer? A usted lo que más le gusta de mí es verme conducir. Cuando me pongo en modo agresivo. Ya no aguanta más, boludo. Qué coche de mierda, che, cómo calienta. Está calentito ya. Dale, men. Bájate. Lo voy a hacer es que voy a poner el... Bájate, nena, bájate. El link pelota. En el vídeo. Así lo puede ver la gente. Si quiere. El taller lo tienes al lado de donde cogiste el taxi. Este mi look calienta más que la tostadora de Aston Martin. No, más adelante. No, ya. Ah, vas a coger el camión, ¿no? No. ¿Cómo se apaga el motor? Con la E. Listo, vamos a enfriar el motor. Ah, pues si tienes el taller ahí, lo puedes arreglar. Que es gratis. ¡Ah, es gratis! Claro, no es tu coche. Ah, es verdad. El propietario paga. Vale, vale, vale. Entonces puedes ir a arreglarlo sin coste. A ver, ¿y dónde está? El iconito rosa. Más a la izquierda. ¿La gasolinera? No, a la derecha. No. ¿Dónde cogiste es el taxi, que es el iconito azul? Ahí. Ese es el taller. Y donde, si es tu coche propio, puedes modificarlo.
No frenes. ¡Adiós! Saluda al boludo. Ese es aquí, donde entregaste antes también las hamburguesas. Cartooning, ¿no? Sí. Ese es el taller. Dale, antes que me pisen. Garaje, X. Entonces ahí solo tienes la opción de reparar porque no es tu vehículo. Le das ahí a... Reparar todo. Reparar. Ah, vale, ok. Y te paga toda la vez. Y a 200 metros tienes... ¡Ojo! Ahora agárrate, Catalina. Sí, la con la H es la bocina. Que pregunta Moco si tiene. Pues eso se avisa antes. No hace ningún efecto. Es solo para multijugador. Para cuando te quieres quejar de alguien. Jefe Miluk, ya te dejaron el Porquerion como nuevo. ¿Dónde está la recogida de este tipo? Enfrente. Ahí. Estos dos señor? Que están aquí. Sí. Vale, suba, señor, aquí. Suba. Y quiere comodidad, pero vamos. La comodidad no. No existe la comodidad. ¿Ves? Ese es el mini que te digo que te puedes comprar luego cuando tengas 8.000. Y ahorrar un poco para la licencia. Y además ese es tracción delantera, se controla un poco mejor que este taxi. Salvo cuando frenas. Que se va de atrás. Ya eres nivel 7 de conducción. Normal. ¿A cómo yo voy? Yo ahora soy nivel 1600. ¿Nivel 1600? Sí, porque ya tengo muchas horas. F. Miluk, conduces como un degenerado. Y aquí no. Con las teclas no sé yo cómo se activa el piloto automático o el control de crucero. Pero lo puedes activar también. Conduzco como si estuviera en rally. ¿No? Sí. Aquí, y con la barra de espacio, aparte de ser el freno de mano, o sea, aparcamiento es el de freno de mano, o sea que puedes hacer aquí. Mira qué habilidad, mira qué dominio. Qué dominio. Ya hago eso, pero con los camiones. F. Miluk, mete punta y taco en las curvas como Senna. Mete punta y taco. Te va persiguiendo la policía, pero bueno, si no te paras, no te multan. Es en ese edificio de las dos chimeneas es donde tienes que dejar los camiones de basura cuando descargues. ¿Te imaginas en la vida real subir a un taxi así? Claro. ¿Viste cuando el taxi te dice, cuando le dicen al taxista: taxista, tengo prisa? ¿Sí? No hay problema. Pues así es el vídeo que he puesto en el directo, para que lo vean, y el que te voy a pasar al Discord. ¿Eh? ¿Viste que toda la gente dice: señor taxista, tengo prisa? Pues si pide rapidez, le doy rapidez. ¡Oh! ¡Cómo domino el juego ya! Con cambio manual es mejor, porque puedes controlar las marchas y bajarla cuando necesitas potencia. F. Miluk, así es en la ciudad de Buenos Aires. Chocan, se bajan, anotan los datos y salen más rápido. Para usar la grúa. Ah, ¿qué te has...? ¿Acá hay un camino? ¡Hostia! Sí, de piedrecitas. No sé si quiero ser camionero o quiero ser taxista.
No lo sé. Tengo dudas. Lo voy a analizar. Hombre, por rapidez, con el taxi se gana bastante dinero. Luego con el camión se gana dinero, pero tardas más tiempo en... Porque los trayectos son más largos. Claro. Pues a lo tonto, con el taxi ya has recorrido 18 kilómetros y medio. F. Miluk, ninguna duda, la carga no se queja si llevas como ganado. La carga no se queja si la llevas como ganado. Se queda sin trineo y le vas a llevar. Okidoki. Estoy encendiendo las luces porque a partir de las 7:30 más o menos ya se va yendo la luz. Che, loco, está muy bueno el juego. Está muy bien hecho, ¿eh? Y es con poli, ¿no? Low poli, ¿no? F. Miluk, dale pasa. Por algo te... Cuando te lo regalé, supe que te iba a gustar. Si es que sea un juego low poly no quiere decir que sea un juego malo. No. Porque eso la gente dice, uy, low poly, no... No me gusta. Pero luego... Ya ves. Y todos los coches tienen deportivo, derrape y eso, ¿no? Sí. O sea, son los tres modos de conducción que tiene. Lo bueno es que cada coche se comporte de una forma. ¡Ah! Me frenó justo. Nada, claro, de cagar, policía. Vámonos. Como te está persiguiendo la policía, lo que hacen es que se apartan los coches. Señor, tengo que escapar de la policía, ¿vale? Aquí a la izquierda. De nada. Pero lo siento porque me tengo que ir. Fast and Furious. Fast and Furious. Y ahora es cuando cojas el siguiente taxi, que es más potente que este. Ya estás casi a punto de subir de nivel de taxi. F. Miluk, los Dukes de Hazard. ¿Ves? La camioneta pequeña con la que has iniciado, sí. La que decías que se te iba tanto, está en esta pequeña, en este pequeño barrio de casas para comprar por 10.000. La policía ya no me sigue, ¿no? Sí. Tienes arriba la barrita que se te va bajando, pero sí. Todavía te persigue. Te han perdido, pero te persigue. Ahí te ha puesto. Es que ir aquí a la derecha. No, más adelante, que te ha cambiado el destino, por lo que veo. Ya, estoy perdiendo la poli. Ah. Puedes meterte campo a través, si quieres. Métete por aquí, por la izquierda, campo a través.
rapidito, que no tengo todo el día. Vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Es una peli esto, ¿no? Sí, 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 aquí es ir a toda velocidad. Imagínate mejorar este coche con el motor V12 de 400 caballos. Está bueno porque juegos. Lleva gente, pero vas escapando de la poli. Vas ganando dinero y vas escapando de la poli. Y a nivel de conducción, nivel 8 y el. No, no saltes, porque tienes ahí una rampita para saltar. Pero mejor que no saltes ahora. Ojo que no es fácil del todo con el teclado, Se complica, Pero bueno. Sí, no es el típico juego arcade, pero tampoco es el típico juego de simulación que extrae todo al milímetro. Tiene buenas físicas, pero no es eso, ir con un bloque por raíles. No. Ay. Aquí sí cometes un error. ¡Ay! ¿Se murió el tipo? No. Miras al retrovisor, al espejo retrovisor, le ves ahí la carita. No lo veo, está todo oscuro. Mira, bueno, si giras con el ratón un poco la cámara, lo tienes detrás. Yo lo veo cagado, Tengo la luz de emergencia, sí. Sí, sí, la llevabas puestas. Es mejor. 123 km/h en el Speed Trap Musenko. Es porque ya es una emergencia, ¿no? Creo que te pagaba bastante bien el pasajero. Pero este no se queja, ¿no? No. Este es simplemente llevarle. Estos son mis preferidos, los que no se quejan. Por eso puedes hacer los de que te piden velocidad y aunque no lleves con llegues con todos los cuadraditos de tiempo, pero te pagan un poco más. A lo mejor haces 3, 4 cuadraditos de 5. Que creo que son los que tiene este coche. Tiene lindo torque, dice el cochecito. Dale, pasa. Me dejas a uno y coges a otro. Está pagado mil, 1177. Pero te han quitado 200. No. Pero te han quitado 255. O sea que cuanto antes puedas comprarte tu propio coche, mejor. Adiós, policía. Es esta. Esta vallita, si te choca, la puedes romper. ¡Hala! Vayan a freír el churro. ¿Qué nivel soy de conducción? ¿Me lo dice? Conducción antes había subido al nivel 8. Y de taxi eres 3.
¿Ya me darán el taxi bueno? Creo que sí, que me parece que era nivel 5. De conducción. Ah, de conducción. De conducción, pero creo que eras también nivel 5 de taxi. Te queda un nivel y poco. Nivel criminal lunático. Nivel criminal lunático. Ay, que se me va. Hay que contravolantear, ¿eh? Sí, no. Mira, sí. Ahí había un... El coche ese de Lamborghini que está ahí para la izquierda era para los de fuga. Que tienes que llegar a un punto sin que... Te agarre la policía. Sin que haya policía detrás, sí. Y te ganas 10.000. Está lindo eso. Pero si te cogen, te quitan 3.000. Pero normalmente no... Es fácil huir de la policía. Y esos, no, esos trabajos no aparecen en el mapa, te los vas encontrando. Los de huida. Uh-huh. Y claro, como los... las cargas de los camiones van sin tiempo, puedes dejar tu camión ahí, haces ese trabajo y luego vuelves. Y sigues con tu camión. Efe Miluk, eso se llama que el coche rola. Pero sí, hay un coche que es parecido al del Taxi Driver. Que es el típico coche de los 70. Tuve que bajar el ritmo porque está calentito. Se me calentó el coche. Mira, sí, como pasas por el taller, lo puedes arreglar. 3.000 pelos. 3.000 pelos de gente en la cara. Che, no tienen fe, tío. No tienen fe. Vamos. Ya has visto que en este juego hacer dinero no es difícil. No. Lo bueno es que te puedes divertir con varias cosas. Sí, no, cuando te cansas de una cosa, haces otra. Que te cansas de esa, sí, pasas a otra. Después vuelves a la primera. Que no quieres hacer mucho, te pones a dar vueltas en un circuito. Ahí, así ganas nivel de piloto. Claro. No, y eso, además es un juego bueno para, por ejemplo, estar hablando con el chat. Porque lo pones en automático y puedes hablar. Que es lo que hace mucha gente. ¿Y qué, conduce solo el coche? Sí, tú le marcas el destino y él te lleva. Ah. Puedes poner o el control de crucero, que tú estableces la velocidad y tienes tú que girar. O el piloto automático que él te conduce. Thank you. Bueno, me gustó, che, el jueguito. ¿Tiene soporte para volante? Sí, tiene soporte para volante. Sí. Sí. Además dicen que es muy bueno el force feedback en el juego. Eso lo dice todo el mundo. Veo que a mí solo le está apeteciendo el juego. Miren, con esta porquería humana me he derrapado un montón de cosas. Uy. Con esta porquería, mira, con un Fiat 1500, ¿eh? Con un Fiat 1500, mira lo que he hecho. Destrozo. Es un Lada, pero sí, es parecido al... Con un Fiat 1500. ¿Eh? Ahora me voy a fumar un cigarrito, como bueno. Landa. Yo no conozco el Landa. Lada, perdón. Sí, no, el juego está traducido completamente al español. Cron, buenas. ¿Lo has traducido o es un mod? No, él mismo está en la traducción. Él mismo. Vos solo estás en la traducción al español, ¿no? Sí, bueno, hay más gente que lo hace, pero yo normalmente suelo ser el que antes llega a los textos cuando los añaden y la gente solo lo tiene que validar para que luego eso se añadan al juego.
Y le hace y hacen modelos 3D, ¿no? Para este también. Sí. Claro. Hay por lo menos, creo que son 15 vehículos ya en el juego que he metido. Y algún objeto también. Como vallas, guardarraíles. ¿Este lo hiciste o no? No. Este es del pack de assets que utiliza el juego. Pero, por ejemplo, el mini lo he hecho. El mini. Varios de los camiones. El minibús ese blanco que has visto. Ese también lo he hecho yo. El de policía, el todoterreno. Es verdad, el policía todoterreno lo hiciste vos. Ese es verdad que me lo mostraste. Ese te lo enseñé. Luego una tractora también he hecho varias furgonetas. De todo un poco. Me gustó el modo deportivo, ¿eh? Y encima los hace por dentro y por fuera, ¿eh? Sí, sí, sí. Estos no tienen motor, ni se laven las puertas, pero los que son personalizados para el juego, que son los que hago yo y el otro modelador, sí que tienen su motor, se abren las puertas, pero en el juego no está implementado el abrir las puertas. Pero vamos que si en un futuro se quieren añadir, tienen el motor modelado y el maletero también y todo. Está bastante detallado. No, mira. Una hormigonera. No, sí, está muy lindo. Está muy lindo. Hardware obsoleto, ¿qué hacemos nosotros vulgares? Es el minibús es el que tienes ahí en la terminal de autobuses que tienes al lado de este edificio. ¿Cómo, perdón, José? Sí, el minibús. Que si sigues por esta calle, llegas a la terminal de autobuses que está aquí a la izquierda, cruzando esta calle, ahí está el minibús que te decía. Vale, por esta, ¿no? Sí, ves el blanquito. Ves ese todoterreno, es uno de los que he hecho yo. Esta furgoneta también. Ah, acá está el blanquito. El blanquito. Este, ¿no? Ese. ¿Este lo hiciste? Sí. Además, ese se utilizó también en Skyman, ¿es esto? Eso es. Es como mi nick abreviado. Que es como me lo puse hace tiempo. Y ese es mi nick corta. Puedes entrar en el autobús si vas al otro lado de las puertas y le das al botón para abrirlas. El botoncito ese rojo. Y puedes entrar dentro si quieres. Ah, mira, nunca había visto un autobús así que está cerrado ahí. Sí, este es un autobús eléctrico. Pero como cuando se añadió no había vehículos eléctricos en el juego, pues lo puso de gasolina. Conducir. Requiere. Nivel 3 de autobús. Tendrías que coger primero la furgoneta que tienes al lado y subir con esa el nivel de autobús. Si quieres hacer nivel de autobús ahora. Claro, claro. Hardware obsoleto, Skylman, abrite tu propio canal, así nos vamos ahí y dejamos este canal mugriento. Ah, gracias Hardware, muy bien, gracias. Gracias, muy macanudo, ¿eh? Esa, 4x4 también. No, ese no, ese es de un pack. La grúa, no la que has visto que es azul, sino la que es de plataforma que se ve muchas por ahí que son naranjas, esa también la he hecho yo. El camión cisterna chiquitito. El mini. El mini. ¿Y cómo va? Ese hice un skin. Ese hice un skin emulando al coche de Mr. Bean. Con el capó negro y el coche verde. Dale, ¿y esta gente qué hace acá? Hablar. Hello. Sí, bueno, están esperando el autobús. Ah, están esperando el autobús. Mira. Por ejemplo, si coges la furgoneta, la Volkswagen, con esa puedes elegir tú la ruta que quieras. Este mi look, como y verán, puedes, ves. Es un canal liberal, se pueden decir. Aquí, como estás aquí, puedes seleccionar la de no SEO Gipo. Centro de SEO Gipo. Y vas haciendo paradas, ¿no? Claro. Vas haciendo un recorrido y te van pagando según la gente que se suba. Vamos a hacer este recorrido chiquito. ¿Cuál es este? Sí. Y ves, ahí tienes el número de gente que hay en las paradas. En este caso son 5.
y se abren las puertas con la X. Vale, espera, ¿dónde tengo que parar? Ahí delante, ¿ves? Ahí tienes el marcador. ¿Acá donde están estas tres personas? Sí, te sonará un sonidito, como de un timbre, y abren las puertas. ¿Eh? ¿Qué te vas? Que te marcha. ¿Por qué va marcha atrás? Porque estás en neutra. Ah, estoy en neutral. Sí, sí, se te había puesto en neutral. Párate, que creo que... O no te he dejado cogerlos ya. A ver, abre la puerta. No. No. Una vez que abandonas la parada, te... Vale, ahora tendrías que dar la vuelta. Porque la estación está... Métete por esta primera a la derecha. Pues si no te hace ir hasta la siguiente, que no tiene mucho sentido. ¿Cómo lo aquí tienes hecho? Modo de rape, comodidad. Vale, comodidad. Aquí tienes tiempo, pero tampoco es tan importante. Lo importante es que llegues con el cuadradito ese del tiempo en blanco. Que te deja un margen por arriba y por debajo del tiempo. O sea que si ves ahí que tienes tiempo negativo, tampoco importa mucho. Y la comodidad también es importante, porque te pagan más. Te pagan por puntualidad y por comodidad. ¿Ya está? Sí. Aquí a lo mejor no había gente. Hay veces que... Sí, no sigues. No, el freno de mano me tengo que acordar. Claro, porque como lo tienes en automático, si le das completamente el freno se te va para atrás, ¿no? Claro. Pues aquí tienes 50 segundos que si no llegas en el tiempo, o si llegas antes, te va cambiando el horario dinámico para que se ajuste a tu forma de conducir. Qué curioso el juego. Luego, claro, luego tienes otras rutas que son más largas, autobuses más grandes. Hasta que no abro la puerta no pasa nada, ¿no? Tengo tiempo hasta... No entra. Sí. Pues ahora, cuando alguien se baje, es cuando te pagan. Tengo que dar la vuelta, ¿no? Sí. ¿Ves esta furgoneta? La puedes comprar. Comprarle la licencia de taxi o de autobús. Y hacer tus propias rutas para que tampoco te estén quitando... Dinero. Comercios no puedes comprar, ¿no? No. En la siguiente actualización están preparando que puedas tener tu propia empresa de autobuses. Entonces tú compras el autobús, le asignas una ruta y él va circulando. Por ahora no te gana mucho dinero, porque hay que balancearlo y todo eso, pero... Tienes que comprar el autobús, o sea, que si cuesta 60.000 te tienes que gastar tú los 60.000. Claro. O sea, no es como en... O sea, es como en el otro juego que tú compras el autobús y lo asignas a una ruta. Entonces lo puedes tener para conducirlo tú o para que te lo conduzca la IA en la empresa. Uy, qué lento, parezco que... ¿Puedo cortar camino? Sí. Mientras vayas al punto de destino, puedes ir por donde quieras. Vale. Y hay una ruta que me meto campo a través siempre, porque es el camino más corto. Corres el peligro de quedarte atascado. Pero bueno. Hello. ¿Ves? Ahí te han pagado. Ya está, ¿no? Sí.
Ahora yo creo que y puedes ahora seguir. Vuelta a empezar. Sí, pero ahora creo que te puedes meter por la siguiente a la izquierda. Porque ves, lo tienes ahí, puedes acortar. No tienes que dar la vuelta. Y sí, está como tiene solo tres paradas. Pues es una ruta corta. Pero luego tienes una que es toda la vuelta a la isla. Que eso conviene hacerlo con un autobús un poco más grande. Claro. Se tarda más, pero claro, vas cobrando en más paradas. Y si además lo haces a tiempo, con comodidad, pues ganas bastante más también. Pero es eso, es ir sin estrés. ¿Ves? Aquí bueno, te han dado 294. Bugue, bugue. Bueno, ¿qué tal el chat? A ver, coméntenme, ¿qué les parece el juego? Morton Town. Motor Town. Y no sé algo más, pero no sé. Sí, Behind the Wheel. Eso, muy bien dicho. Detrás del volante. Ya a todos los que les he visto jugar este juego les ha gustado. Les ha parecido divertido, que está bien hecho. Tiene muchas cosas que hacer. ¿Eh? Y tampoco es excesivamente caro, son 19,50. Ya. Lo que cuesta en Steam. Es que le dije a Caiman, tengo que probarlo y no. Y al final nunca lo pruebo. Ciudad del Motor es la traducción. Y eso está enfocado a trabajos que requieren un vehículo. Pues luego cuando hagas los trabajos de basurero es más divertido porque te tienes que bajar, tienes que coger la bolsa, tienes que compactar y a descargar. O sea, hay basura que la puedes coger directamente del cubo desde el marcador. Pero hay otra que no, te pones dónde está la bolsa y tienes que bajarte tú el camión, cogerla, soltarla en la parte de atrás, compactar y ir a por la siguiente. Y luego ir a descargar. Claro. Con lo cual eso no es siempre estar conduciendo, eso vas parando en varios puntos por donde tú quieras pasar hasta que se te llene el camión y luego te marca cuando está lleno la ruta para que vayas a donde descargas y te pagan. Creo que volver es mejor volver por arriba. Que volver puede por ser. Abajo. Porque estoy viendo que por abajo no hay ninguna parada. Esos basureros. Ah, no, esto es más o menos para que hagas eso, un círculo. Pero a veces que el GPS, pues como aquí o antes, te marca por otro sitio que no es necesario. Por aquí puedes ir recto, por ejemplo, por donde va el autobús. Millo dice, los basureros siempre compactan en mi ventana. Hello. Hello. Está lindo, che. Bueno, me voy a hacer el último viaje. Lo siento. Ahí. Sorry. Pero es que en el modo comodidad no es que frene mucho a veces. F mi look, yo me voy a tomar un café con pan dulce. Vale. ¿Vas a estar por acá, Millo? Después. Traiga pan dulce, si viene. Sí, voy y vuelvo. Vale, perfecto. Ya tienes casi 10.000. Y eso que no puedes coger más gente, porque solo puedes llevar a 7 personas. F. Miluk, ¿conoces contando contigo. El pan dulce Skylman?
Sí, acá se conoce el pan dulce, pero es panetone. Acá se llama panetone. Sí, sí, lo conozco. Si a veces que vamos a comprar a una pastelería argentina, nos traemos ahí un poco de panetone. Panetone se llama. Sí, panetone se llama en Italia. Thank you very much. Thank you very much. Creo que puedo volver por arriba. Sí. Sí, aunque te lo marque por abajo, pero puedes volver por arriba. Luego vas a tener que girar en U cuando llegues allí a la parada. Pero sí. Más este camino es más rápido. Claro, estuve mirando el trayecto y a la vuelta no hay parada en la playa. No. No es. Lo tienes ahí fuera de lo que es la terminal. Hardware obsoleto, Millo, aunque comas pan dulce, no te vamos a discriminar. Cada una hace de su. F. Miluk. Aquí se come en diciembre, pero yo lo como cuando mi bolsil me está entrando hambre a mí con lo que dice Mish. 400 pesos argentos. Es acá, ¿no? Sí. Listo, ¿no? Bueno, listo. Y si lo quiero dejar, ¿qué hago? ¿Me meto en la cochera y lo dejo? Sí, o lo dejas donde quieras. Te bajas del autobús y... Y ya está. 4, ahí está. 3, no, la E y Z. Y nada. ¡Eh! ¡Quédense ahí! Bueno, si yo cierro el juego, aparezco aquí mañana, ¿no? Sí. Mira, y esos banquitos son míos, por ejemplo. Ah, me voy a quedar sentadito acá. ¿Y se guarda solo? Sí, sales y ves ahí arriba tienes los, bueno, ya lo has quitado, pero tienes los niveles arriba de... No me di cuenta, vale, se guarda solo. Tienes 10.045, nivel 9 de conducción, 3 de taxi, 1 de autobús, 2 de camión y el resto 1. Y luego si quisieras jugar en multijugador, le darías a unirte y ahí te cargan los servidores de la gente que lo tienen abierto. O si hay gente de Steam jugando, les puedes invitar. Vale. Y por ejemplo, si yo me uno a tu partida, ¿continúo con mi mismo nivel? No. Sí. Sí. Ah. O sea, tú tienes tu nivel, yo tengo mi dinero y mi nivel. Y tú, tu dinero y tu nivel. Pero aunque yo me conecte a tu partida, que no es esta, me respeta estos números que están acá. Sí, sí, sí. Sí. Ah. O sea, es, son los números del personaje. Tú si entras con otro personaje, pues no tienes esos datos. Pero como vas a entrar con este personaje, se mantiene tu... Ah, eso tus está niveles. Bueno. Porque claro, te puedes ir a otra ciudad, ganar experiencia y cuando volvés a la tuya ya venís con la experiencia. Claro, y tienes también tus coches. Si tú tienes, por ejemplo, un autobús que no tengo yo, tú puedes hacer aparecer tu autobús. Ah. Y si me das permiso, yo lo podría conducir. O al contrario. Ajá. O sea, eso se mantiene. Bueno. Por lo cual, el trabajo de basureros se puede hacer entre 4 personas máximo, que son los que pueden ir en el camión. 2 delante y 2 detrás. Ya. Es interesante. Bueno. Pues está bien, a mí me gustó. Está bastante interesante. A mí me gustó. Sí, lo puedes jugar así un día que estés solo, sin subirlo, para ganar un poco de nivel y luego ya traer otro proyecto. Que estés un poco más avanzado. Y listo. Mm. Me falta probar el de camión de basura. Me falta ser basurero. Sí, puedes llevar la hormigonera, puedes llevar el cisterna, el de arena. Los contenedores, cuando tengas el nivel.
Claro. Está bien, ¿eh? Tienes varios. Bueno, que lo comenté al principio del directo, pero lo voy a volver a comentar. El video del directo de ayer ahora está activo, ¿vale? Pero tuve problemas. Me lo desmonetizaron, ¿vale? Y me lo pusieron en bloqueado, ¿vale? No lo podía ver nadie. Eso es porque a YouTube le agarró las ganas de bloqueármelo porque encontró algo que él consideró que era algo no sé qué y me lo bloqueó. Todo esto por monetizar el video. Así que los directos de YouTube de a partir de ahora tengo que hacerlo sin monetizar. Porque no puedo correr el riesgo de que... Entonces, claro, la gente si lo quiere ver, no puede verlo. Porque claro, está bloqueado. Yo sí lo podía ver, me lo descargué por las dudas, por si me lo quitaban. Pero ahora ya lo tengo habilitado. Pero no sé si está monetizando o no. Ahora déjenme ver. Porque he quitado un minuto. ¿Cuánto he quitado? 2 minutos de video he quitado. Distintos, 2 minutos distintos. Sí, video no monetizado. Me pone. Es público, pero video no monetizado. ¿Vale? Y es así. YouTube está muy, 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 muy estricto y no puedo monetizar los videos de YouTube. Parece lo directo, no sé. No sé. Es raro porque yo las carreras que hice en Twitch y las traje a YouTube, me dijo que estaba todo correcto. Emito en YouTube y se caga todo. No, no había nada, Foca. Nada. Era yo y Millo hablando. Nada. Y ruido de fondo y ruido de radio. Salvo que sea el ruido de radio. Es lo único así que podría ser, ¿no? La radio de equipo. Que haya detectado que es una radio oficial de Fórmula 1 y no sé. Podría ser. ¿Y le dio por ahí? Es la única explicación. No había música porque ya no tengo música en el juego. Está deshabilitada. Yo no estaba cantando. Millo tampoco porque no canta. Así que, no sé. No sé. Pues nada, así que nada. Cuando haga stream en YouTube voy a tener que sacar la monetización. Sí, o la radio. Sí, así que me estoy planteando de... No, creo que no voy a emitir en YouTube. No voy a emitir en YouTube. Lo siento, pero no. No, porque a mí me... No, pero ya, pero ¿te imaginas, Foca, que tenga que hacer un reclamo por cada video que...? No, paso. Paso, es que paso. Paso, paso, paso. Paso. Paso, paso, paso. Totalmente, paso. ¿Vale? Paso. Porque no es un dolor de huevo. Si vos me decís, bueno, hago un video por mes, vale, reclamo. Pero paso. No, es agotador. Lo hacen así para que te agotes. Para que nunca reclames. Así que bueno, en fin. Bueno, lo voy a dejar por aquí hoy, ¿vale? Gracias, Skyman, por traerme el jueguito y explicarme y orientarme. Ahora más o menos ya sé cómo va. Bueno, obviamente gracias también por el regalo. Y bueno, nada, lo bueno que el juego está en marcha, se está actualizando, Skyman hace los modelos, las traducciones y nada, está chulo. Así que bueno. Sí, no, las actualizaciones se hacen con bastante frecuencia. Ya. Yeah. Ya, pues, Foca. Ya, pero... sí, pues eso. Iba a traer el de Rise of Industria, pero después me dijo Skyman, no, estoy jugando al Mototown. Dije, listo, ya está, voy a probarlo. Y por eso me puse este. ¿Vale? Bueno, señorito, gracias. Gracias por info y la ayuda. De nada, como siempre. Vale, gracias. Y estamos hablando cuando quieras. Sí, ahora te paso el video que te comenté. Para que lo veas luego. Dale, ok. Muy bien. Hasta luego. Nuestro super. Adiós a todos. Chao. Adiós. Nada, eso. Lo de YouTube, eso. Ya, pero si... meterte en reclamaciones es reclamar. Vos reclamás y ellos dicen, vale, aceptamos el reclamo, revisaremos el video.
y revisan el video y si vos tenés razón te lo activan. ¿Entendés? Pero es, esto no es en un mismo día. Pasa un día, dos o tres. Después subo otra vez. ¿Me entendés? Lo mismo. Y así. Volví, ahí comparto con ustedes en Discord. No, ya me fui del jueguito. Millo. No sé qué puso Skyman, que fue acá. Corto su dedo. Ah, vale, el corto. Vale. Así que nada, eso. Y bueno, pues nada. ¿Vale? El video te pasé. Sí, de publicidad. No, es una publicidad. Es una publicidad. Bueno, el. Entre hoy y mañana. Si es un. Ah, un corto, vale. Entre hoy y mañana grabaré la gestión de la semana con Millo y ya el miércoles tenemos carrera otra vez. ¿Vale? Así que bueno. Para que lo sepan. A ver qué pasa. En la carrera de. De Cataluña. ¿Vale? Ay, me apretan los cascos. Ya se duele la cabeza. Bueno, chicos, lo voy a dejar por aquí hoy. Cortito. Hoy un directo normalito, ¿vale? Iba a jugar otra cosa, pero digo, bueno, voy a probar este jueguito. Y bueno, por lo menos lo probamos, lo vimos. Y a mí me gustó. Jugaré por mi parte. Y después le traeré más contenido, ¿eh? Y voy trayendo. Voy trayendo distintas cosas. Pero bueno, tengo un montón de juegos abiertos ahora. En fin. Bueno, chicuelos, los dejo por aquí. Me voy. Gracias a todos, como siempre. A Mon también por la suscripción. Y nada. Y cuídense, ¿no? No, de nada. Gracias a vos. Bueno, Moco, espero que tengas vacaciones otra vez. Pronto, ¿no? Te podrías tomar otros 15 días de vacaciones. Digo, así te haces al mes completo ya. O sea, si estuvieras en España, tendrías un mes de vacaciones. Sabías que en España tenés un mes de vacaciones, ¿no? Tengas el tiempo que tengas trabajado. No importa si trabajaste un año, o trabajaste 5, o trabajaste 10. Siempre tenés un mes. Siempre. España es más peronista que Peronia. No sé, vos fijate, Moco. Anda fijándote, ¿viste? Es que 15 días me parece una falta de respeto. Prefiero quedarme, dice. Ay. And I'ma make mine, so you better go take it. Always they need a new replacement. Decentralized, can't contain it. We're changing lives, yeah, upgrade. Soy masoquista. What keeps you up at night, yeah. Make all the demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah. Nos vemos mañana. Cuídense. Muchos besitos. Make all the demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah. I think that we've all had enough.
sol.